Muy buenos días a todas las personas presentes. Estamos en el marco del 184 periodo de sesiones para poder llevar a cabo esta audiencia de supervisión de 10 medidas cautelares de personas privadas de libertad en Nicaragua. Es un verdadero gusto saludar a todas las personas de la sociedad civil presentes el día de hoy. Para poder llevar a cabo esta audiencia, vamos a, ante la ausencia del Estado, a llevar a cabo una primera parte donde tendremos 30 minutos para que las representaciones puedan hacernos saber sus puntos de vista y posteriormente la comisión tendrá tiempo para poder reaccionar a sus intervenciones. Así que inicialmente empezamos con unos primeros 30 minutos para las representaciones a partir de este momento. Adelante, buen día. Buenos días, señores comisionados, señora comisionada, relatora de DESCA, relator de libertad de expresión y personal de la Secretaría Ejecutiva. Mi nombre es Carmen Herrera del Instituto sobre Raza e Igualdad. Agradecemos a la comisión por convocar a esta audiencia de seguimiento de 10 medidas cautelares de personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua, en la que nos enfocaremos la absoluta falta de grave riesgo de sufrir daños irreparables e irreversibles a sus derechos en los que se encuentran las personas beneficiarias. Estas medidas cautelares abarcan a 60 personas beneficiarias, de las cuales 44 continúan privadas de libertad por motivos políticos y solo 7 han sido excarceladas. Las 9 personas restantes son familiares, incluidos 5 niños, niñas y adolescentes. Quienes encontramos aquí representamos a 56 de las beneficiarias. Estas personas fueron detenidas entre 2018 y 2021 por ejercer sus derechos a la protesta cívica, libertad de expresión y derecho de reunión. Gran parte de las y los presos políticos participaron de las protestas y derecho a reunión. Gran parte de las y los presos políticos fueron detenidos en un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza al punto de sufrir lesiones físicas que aún no han sido atendidas adecuadamente. Los procesos de criminalización que han enfrentado no han sido respetuosos de las garantías del debido proceso tampoco. Ninguna de las personas beneficiarias de estas medidas cautelares debería estar privada de libertad. Por ello, consideramos que, como ya lo ha ordenado la Corte Interamericana en los casos de otras personas privadas de libertad por motivos políticos, esta ilustre comisión debería solicitar su liberación inmediata. Solo esto permitiría evitar que se sigan materializando los daños a los derechos a la vida e integridad que llevaron a las representaciones al solicitar las medidas cautelares. Lejos de acatar lo solicitado por la comisión y los pronunciamientos de la comunidad internacional, el Estado sigue realizando detenciones arbitrarias a personas consideradas opositoras al gobierno. Más de 190 personas permanecen hoy arbitrariamente detenidas por motivos políticos en condiciones infrahumanas que atentan en contra de su libertad, de su salud física, psíquica y su integridad personal, y constituyen tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. En lo relacionado a la implementación de las medidas cautelares a las que se refiere esta audiencia, hasta la fecha, el Estado se encuentra en absoluto incumplimiento de lo requerido por la Comisión. Como expondremos a continuación, no ha adoptado ninguna medida de protección para garantizar la vida, la salud y la integridad personal de las beneficiarias. No ha asegurado el acceso a atención médica especializada, adecuada y de calidad acorde a sus necesidades. Tampoco han valorado la adopción de medidas alternativas a la prisión, a pesar del contexto de pandemia por COVID-19. Ni tenemos conocimiento de la realización de investigaciones sobre los hechos que dieron lugar a las medidas otorgadas. Resaltamos la falta de información concreta y detallada por parte del Estado acerca de la situación actual de las beneficiarias,
a pesar de las solicitudes de esta comisión. Cedo la palabra a Georgina Ruiz del CENIT, quien abordará las condiciones inhumanas en las que se encuentran privadas de libertad las beneficiarias. Muchas gracias. En sus resoluciones de otorgamiento de las medidas cautelares supervisadas en la presente audiencia, esta ilustre comisión requirió al Estado de Nicaragua adoptar las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención fuesen compatibles con los estándares internacionales. Sin embargo, las personas beneficiarias continúan en situaciones de insalubridad e inhumanidad que constituyen en sí mismas tratos crueles, inhumanos y degradantes. 42 de las personas beneficiarias se encuentran en el Centro Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo. Y en la Galería 300 de esa cárcel han ubicado a los beneficiarios Jaime Navarrete, Eduard Lacayo, Víctor Sosa, John Serna, Víctor Díaz, Kevin Solís, Gustavo Mendoza, Ernesto Ramírez, Uriel Pérez y Néstor Montealto. Esta galería es de celdas de máxima seguridad y de castigo, a las cuales trasladan a los presos de manera arbitraria y en muchos casos sancionatoria. Son celdas que miden 2x2 metros cuadrados, sus puertas son metálicas y selladas. Algunas de las personas beneficiarias, entre ellas Manuel Urbina Lara y John Serna, habrían permanecido en algunos momentos con grilletes en sus pies y cuando son sacados de esa celda o reciben visitas, los llevan esposados de pies y manos. Hemos recibido numerosas denuncias sobre las condiciones inhumanas de encarcelamiento que sufren las personas beneficiarias. Los testimonios refieren que los servicios higiénicos son un orificio en el piso, donde las presas políticas tienen que defecar y en ese mismo espacio bañarse, lo que genera un ambiente totalmente insalubre. El acceso a agua potable no es permanente. En algunas celdas solo es posible durante 2 horas por la madrugada y en otras celdas solamente tienen acceso a una pileta con agua que ya contiene lama. Incluso algunos familiares informaron que tampoco se les permitió el ingreso de agua a pesar de esas condiciones. En las celdas hay insectos, ratas que dañan los alimentos y en los colchones donde duermen hay plagas de lepates o chinche, lo que les causa múltiples picaduras en la piel. Algunos han tenido que ubicar sus colchonetas a la par del hueco donde hacen sus necesidades, lo que eleva el riesgo de adquirir enfermedades infectocontagiosas. El hacinamiento también es preocupante. Una celda de barrotes donde se encuentra uno de los beneficiarios tiene capacidad para 50 a 60 personas máximo, pero en la misma se encuentran 150 reos comunes, sobrepasando su capacidad. Por ejemplo, Denis García se encuentra en una celda pequeña que comparte con 21 reclusos, lo que le obliga a dormir en el piso y esto le ha generado insomnio, depresión y pérdida de peso. Otro de los beneficiarios ha expresado haber sufrido de asfixia cuando las autoridades del penal realizaron en las celdas fumigaciones con cipermetrina para la prevención del COVID-19, pero los custodios no los sacaron de las celdas a los presos políticos. Respecto de las visitas familiares, se dan aproximadamente cada 21 días y son aprovechadas por sus parientes para llevar alimentos básicos. Muchos de estos alimentos son destruidos en las acostumbradas requisas que hacen a la celda. En algunos casos, beneficiarios también reportaron que durante las visitas son vigilados por funcionarios armados que toman notas de sus conversaciones. Otro de los beneficiarios dijo que de forma discriminatoria el tiempo autorizado para su visita es menor al tiempo establecido. Destacamos el caso de Manuel Urbina Lara, quien junto a otros presos políticos en el centro penitenciario de Guasgualí en Matagalpa, denunciaron que le habían servido alimento en estado de descomposición. Le habían limitado el agua a 2 litros por día, tanto para ingerir como para bañarse. El robo de alimento, insumos de aseo personal y de material de lectura. No permitirles recreación ni salir a tomar el sol, entre otras arbitrariedades. Por lo que el 25 de abril, Urbina Lara y otros presos políticos se declararon en huelga de hambre en protesta por estos malos tratos.
Al día siguiente fue llevado a la celda de castigo conocida como el calabozo, luego de colocarle grilletes en sus manos y sus pies. Ese mismo día fue trasladado por oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía a la cárcel La Modelo en Managua, donde fue encerrado en una celda de castigo y sometido a aislamiento e incomunicación prolongada y en total oscuridad. Ante esto y en solidaridad, otros presos en La Modelo, entre ellos tres de los 41 beneficiarios de la medida cautelar 489-20, iniciaron una huelga de hambre y fueron castigados, sufriendo además golpizas. A los familiares de Manuel Urbina Lara se les permitió verlo hasta el 20 de mayo. Ese día él les narró las torturas de las que fue víctima en el centro penitenciario de Guagualí y producto de esas fuertes golpizas aún eran visibles las heridas en sus muñecas y tobillos. Caminaba con dificultad y presentaba afectaciones generales en su salud. Cedo la palabra a Alexandra Salazar, de la Unidad de Defensa Jurídica, UDR, quien abordará la preocupante situación de la salud de las personas beneficiarias. La situación de salud de personas presas políticas en Nicaragua sigue siendo crítica. La CIDH requirió al Estado en sus resoluciones de otorgamiento de las presentes medidas que garantice el acceso a una evaluación médica especializada sobre su situación actual de salud y se les otorgue los tratamientos y medicamentos necesarios. Sin embargo, nada de ello ha ocurrido. Por el contrario, las beneficiarias continúan sin acceder a medicamentos básicos y especializados para el tratamiento de sus padecimientos y enfermedades crónicas. No cuentan con asistencia especializada y oportuna, lo que incrementa los riesgos a sus vidas con el paso del tiempo. Por ejemplo, John Cerna ha sufrido convulsiones producto de epilepsia, padece de una enfermedad pulmonar, ha sufrido fracturas por golpes y luxación de hombros sin que hasta la fecha haya recibido atención médica. Y las autoridades no aceptan los medicamentos para el tratamiento de sus padecimientos que la madre lleva hasta el lugar. De manera similar, Eduard Lacayo ha sufrido convulsiones. Víctor Manuel Sosa padece de asma e hipertensión. Néstor Montealto presenta infección de oídos, hipertensión, migrañas y problemas en la piel. Víctor Díaz Pérez, afectaciones a su salud mental, problemas en su piel y asma. Ernesto Antonio Ramírez tiene problemas de taquicardia, hipertensión y depresión. Jaime Navarrete presenta cansancio como secuelas de fuerte gripe y daño a su tabique nasal producto de golpizas. Todas están detenidos en las celdas de máxima seguridad en La Modelo, a quienes se les ha negado el acceso a atención médica y especializada y medicamentos. El beneficiario Michael Antonio Arce padece de gastritis crónica desde antes de la captura, pero esta se ha agravado debido a la falta de alimentación adecuada, atención médica oportuna y especializada, estrés constante e hipervigilancia como resultado de las constantes agresiones que sufren los presos políticos. En diciembre del 2021 sufrió una golpiza en la que se le aflojaron la mandíbula y desde entonces siente mucho dolor. Ha estado presentando taquicardias y sus familiares reportaron que tuvo una fuerte infección en su oído que no fue atendida diligentemente. Al menos 9 personas privadas de libertad reportan problemas de salud de orden metabólico que ameritan atención. Tal es el caso del beneficiario Francisco Pineda, Guatemala, quien antes de ser detenido tenía una colostomía y a falta de una dieta adecuada, la mala alimentación del penal le causa problemas estomacales y diarreas constantes. Carlos López Cano es hipertenso y presenta problemas renales y de anemia. Fano Ramos presenta diabetes e hipertensión y Benjamín Collado con hígado graso, fracturas producto de golpiza y problemas psicológicos. Manuel Sobalbarro presenta caída de pelo, hongos en la piel y problemas estomacales. Walter Montenegro sufre de diabetes e hipertensión, frecuente sangrado en sus heces y escupe sangre, debido a que desde el 2018 tiene 2 balas alojadas en el cráneo y otras 2 en el abdomen, además de reportar adormecimiento parcial del cuerpo y cara. David Chavarría ha estado presentando problemas de gastritis y molestias para masticar debido a la golpiza que le dieron al momento de su captura. Gustavo Mendoza Beteta, Benjamín Gutiérrez Collado y Lázaro Rivas Pérez siguieron sufriendo secuelas de sus detenciones violentas. Mendoza Beteta estuvo aproximadamente 15 días orinando sangre en el mes de mayo del presente año sin haber recibido atención médica. Gutiérrez Collado y Rivas Pérez han sufrido pérdidas significativas de peso entre 20 y 25 libras y mareos, vómitos y diarreas ocasionados por la contaminación del agua y fuertes alteraciones a su presión arterial. Lázaro Rivas sigue padeciendo de fuertes dolores en la columna, hepático y sangrado al defecar,
así como afectaciones a su salud mental por aislamiento que sufrió durante meses. Cabe señalar que se encuentran personas mayores de 60 años de edad detenidas y judicializadas por razones políticas. De estas, tres son beneficiarias de medidas cautelares: Francisco Javier Pineda, Manuel Sobalbarro Bravo y Víctor Sos Herrera, quienes presentan problemas de hipertensión, asma, secuelas por COVID-19, arritmias, problemas de vista y alergias. Asimismo, hemos registrado personas con problemas en la piel, entre las que se identificó la sarna. Ernesto Antonio Ramírez García desarrolló problemas en la piel debido a las condiciones de insalubridad de las celdas y el escaso acceso a luz solar. Estos padecimientos continúan agravándose desde el día de hoy y se suman a los problemas cardíacos y estomacales que presenta este beneficiario. Situación similar enfrenta Denis García Girón, quien sufre alergias en la piel. Los familiares han manifestado que las personas privadas de libertad por motivos políticos sufren trastornos psicológicos debido a las condiciones precarias e inhumanas de reclusión. La falta de cumplimiento de las reglas carcelarias mínimas, el aislamiento e incomunicación por periodos prolongados, la falta de acceso a salud adecuada y oportuna, los actos de torturas y malos tratos que son sometidos constantemente, todo ocasiona ansiedad, depresión, entre otras enfermedades que profundizan la situación de riesgo de las personas beneficiarias. Por ejemplo, Luis Carlos Valle Tinoco y Nilson Membreño han reportado depresión severa, mientras que Víctor Díaz y Kevin Solís han presentado alucinaciones. Además, en el caso de Kevin, preocupa la delgadez extrema en la que se encuentra, hongos y llagas en sus pies. Nos preocupan los altos niveles de desnutrición, pues las autoridades de los servicios penitenciarios nacionales limitan el acceso a alimentos de las personas presas políticas. Por otra parte, tomando en cuenta el contexto de la pandemia por COVID-19, la Comisión requirió al Estado que valore la adopción de medidas alternativas a la prisión. Sin embargo, esto tampoco ha ocurrido. Por ello, nos preocupa la situación de salud de las 39 beneficiarias de medidas cautelares que han tenido COVID-19 o síntomas relacionados y que a la fecha no han recibido la atención médica adecuada. Dado la falta de implementación de estas medidas cautelares, ya se han materializado los daños a la integridad personal de al menos dos beneficiarios, quienes continúan hospitalizados desde el año pasado. Tal es el caso de Eliseo Castro, de 59 años, se encuentra postrado en una cama desde agosto del 2021, sin hablar a raíz de un derrame cerebral sufrido dentro del centro de detención. De la misma forma, Justo Rodríguez, hoy excarcelado, está parapléjico producto de un derrame sufrido durante su reclusión y por la tardía atención de salud que recibió. Nuestra preocupación con el sistemático deterioro a la salud de personas presas políticas es especialmente relevante en el contexto en donde ya dos presos políticos bajo custodia han fallecido y otros tres han resultado con daños en algunos casos irreparables a su integridad personal. De manera reiterada, se han solicitado valoraciones médicas en todas las instancias correspondientes, jueces de audiencia y de juicio, de ejecución de sentencia e inclusive magistrados de los tribunales de apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, sin que hasta la fecha se haya obtenido una respuesta positiva. Esto debido a que las autoridades de los sistemas penitenciarios en ocasiones no reciben los oficios judiciales y en otras, pese a recibirlos, no las acatan. Las autoridades judiciales alegan que es competencia del sistema penitenciario y por su parte, este sistema alega que ellos solo reciben órdenes judiciales y no escritos de la defensa. Por tanto, todas las diligencias se vuelven infructuosas. Cedo la palabra a Karina Sánchez de la IMD, quien abordará la situación de las mujeres beneficiarias de las presentes medidas. La represión que el régimen ha desatado desde abril de 2018 ha sido generalizada, sistemática y profundamente patriarcal, y por ello uno de los principales objetivos han sido las mujeres que defienden derechos. Esto ha sido constatado a partir del Registro Mesoamericano de Agresiones a Mujeres Defensoras, que permite reportar que en Nicaragua, solo desde enero de 2020 hasta mayo de 2022, se han producido 4.141 agresiones, lo que supone un promedio aproximado de 4.7 agresiones por día. Entre estos ataques se identifican detenciones arbitrarias, violencia sexual, amenazas, allanamientos ilegales de domicilios, campañas de difamación y estigmatización y constante hostigamiento policial y o de integrantes de grupos parapoliciales que vigilan a las defensoras y sus familias en sus domicilios e impiden su libre tránsito.
Actualmente hay 18 mujeres presas políticas, quienes han sido objeto de múltiples agresiones, que también se han dirigido en contra de sus familiares y organizaciones. De las personas beneficiarias de las medidas que nos ocupan, dos son mujeres, Carla Escobar y María Esperanza Sánchez. Las mujeres presas políticas se encuentran en condiciones de privación de libertad incompatibles con la dignidad humana, que implican falta de acceso a agua potable y a luz solar, sometimiento a condiciones que dificultan el sueño, alimentación deficiente e insuficiente, falta de ropa de abrigo y de material de lectura. Asimismo, la tortura sexual también ha sido una práctica sistemática en contra de personas presas políticas, especialmente mujeres, lo cual provoca graves impactos a su vida e integridad, así como riesgos diferenciados. La IND ha documentado del 2018 a la actualidad la comisión de al menos 44 agresiones sexuales solamente en contra de defensoras y activistas. Pero conviene destacar que esta cifra no corresponde a la realidad del fenómeno, pues hay un importante nivel de subregistro en este tipo de casos. Las presas políticas no tienen acceso a servicios de salud específicos que atiendan a sus necesidades diferenciadas en razón de su sexo, identidad de género, orientación sexual. Por ejemplo, atención médica especializada como la ginecológica, acceso de objetos de higiene personal e íntima, atención adecuada a enfermedades crónicas o acceso a tratamiento hormonal en el caso de las mujeres trans que estuvieron privadas de libertad, entre otras. Todo ello a pesar del conocimiento de las autoridades de las condiciones de salud de las presas y las constantes demandas por parte de ellas, sus familiares y representantes. Carla Escobar enfrenta caída de cabello, hipertensión, problemas ginecológicos asociados a quistes en los ovarios y estados depresivos sin ningún tipo de acompañamiento sanitario. María Esperanza ha tenido que ser recientemente atendida de urgencia debido a graves cuadros de asma, presión arterial alta y dificultad para caminar que tampoco se han atendido diligentemente. Sumado a ello, las beneficiarias comparten celda con otras presas comunes y esto ha generado hostigamientos e incluso agresiones físicas en su contra, las cuales se dan con la connivencia e incluso motivación de las autoridades penitenciarias. Las condiciones penitenciarias a las que se ven sometidas las presas políticas, especialmente en cuanto a la atención médica, evidencian la intencionalidad del régimen de castigarles por su actividad opositora, inhabilitarles para continuar desarrollando sus actividades, llevándolas incluso a riesgo inminente de muerte. Cedo la palabra a Carlos Guadamuz, del colectivo Nicaragua Nunca Más, quien abordará las represalias que enfrentan las beneficiarias privadas de libertad, los hostigamientos en contra de sus familiares y las personas excarceladas. La tortura en Nicaragua continúa siendo una práctica sistemática y generalizada, lo que exacerba la situación de vulnerabilidad e indefensión de las personas presas políticas. Durante los últimos 6 meses, estas han sido víctimas de golpizas, amenazas de muerte, de reclusión indefinida o de quitarles a sus hijos. Sabemos que algunos beneficiarios han sido colgados con grilletes en la mano de un portón en el centro penitenciario. Estos son golpeados a su vez por custodios policiales con su bastón o la palma de la mano. También han sufrido incomunicación con sus familias por largos periodos o suspensión injustificada de las visitas e incomunicación con el mundo exterior, sin acceso a ningún tipo de noticias, material de lectura o religiosos. Algunas personas beneficiarias son sometidas a aislamientos prolongados, inclusive en celdas de máxima seguridad con interrogatorios extenuantes, en condiciones insalubres e inhumanas. Por ejemplo, el beneficiario Gustavo Mendoza Beteta se encuentra desde hace 6 meses en celdas de máxima seguridad, totalmente aislado. Por su parte, a Denis García, un reo común le dijo que por ser preso político debía permanecer en un rincón con la cabeza abajo. Muchas de las personas beneficiarias sufrieron agresiones físicas en el último semestre. A mediados de marzo, Steven Mendoza fue golpeado por múltiples custodios de la Modelo, agravando su situación de salud. El 23 de marzo, luego de publicarse el otorgamiento de sus medidas cautelares, Lázaro Rivas Pérez fue sacado de su celda y golpeado salvajemente, pateándolo en el piso mientras externaron: "El comandante es el que manda". Asimismo, en el caso de Kevin Solís,
han realizado constantes denuncias públicas por las reiteradas torturas físicas y psicológicas que sufren, así como el prolongado aislamiento al que ha sido sometido, impulsando la campaña Salvemos a Kevin. Debido a la gravedad de las lesiones, enfermedades o torturas sufridas, las defensas de muchas personas beneficiarias han presentado recursos de exhibición personal, solicitudes de medidas alternas a la prisión de libertad y remisión a valoración médica y de medicina legal. Sin embargo, estos recursos son ineficaces. Las y los beneficiarios continúan en las mismas condiciones inhumanas de reclusión y desprovistos de atención médica. Esta misma ineficacia ha surtido en los recursos de apelación y casación que se han ratificado las condenas sin valorar la grave situación de las personas beneficiarias. Las familias de las beneficiarias también son víctimas de malos tratos cuando las visitan. Se han registrado tocamientos excesivos en su contra, particularmente hacia mujeres, niñas y adolescentes, tanto en senos como genitales. Son obligadas a tomarse fotos y videos y son actos que se identifican como humillantes, invasivos de la privacidad e intimidatorios. A esta situación se suma el hostigamiento en la casa de habitación de los y las familiares y represión con actos tales como seguimientos y ciberacoso, lo que ha obligado a muchas de estas personas a exiliarse. También se han registrado impedimentos para salir del país, incluso cuando se debe a motivos médicos. La situación de dos excarceladas beneficiarias de medida no es mucho más favorable. Ellas continúan siendo víctimas de persecución política, estigmatización, vigilancia y asedio a sus hogares por parte de policías, paramilitares o grupos afines al gobierno. Esto afecta a su familia y le impide realizar sus actividades económicas como venta de artesanías y comida. Todo lo anterior al extremo de que una de ellas tuvo que exiliarse en 2022 con una de sus hijas, debido a que su esposo fue encarcelado en 2020 y actualmente tiene una sentencia condenatoria. Todo esto deriva en lo que hemos denominado como muerte civil. Cedo la palabra a Camila Ormar de CEGIL para exponer nuestro petitorio. Por todo lo anterior, solicitamos a la ilustre Comisión Interamericana que, 1. Requiera a Nicaragua la liberación inmediata de las personas beneficiarias. Ordene al Estado que, mientras se surten los trámites administrativos, proceda a garantizar la vida e integridad de las personas beneficiarias y en particular el acceso inmediato a servicios de salud y medicamentos. Facilitar su contacto inmediato con familiares y abogados, al menos una vez a la semana, y garantizar condiciones dignas de detención. Solicitamos que esta orden no sea utilizada para retrasar la liberación de las personas beneficiarias. 2. Solicite a la Corte Interamericana la adopción de medidas provisionales solicitadas en el trámite de las medidas cautelares 489-20, adoptadas en favor de Michael Antonio Arce y otras 40 personas, así como también en favor de Kevin Solís y Manuel Urbina Lara. 3. Requiera a Nicaragua su anuencia para que una delegación de la Comisión Interamericana ingrese al territorio para constatar la implementación y efectividad de las medidas. 4. Emita un pronunciamiento público sobre la situación específica de las personas beneficiarias, sobre la falta de atención médica y medicamentos, y las condiciones de detención, así como las condiciones de aislamiento e incomunicación, y las torturas y malos tratos a las que están expuestas. 5. Finalmente, recuerde al Estado su obligación de no ejercer represalias en contra de quienes participan en esta audiencia, las personas beneficiarias y sus familiares, en atención a las agresiones sufridas por uno de los beneficiarios tras el otorgamiento de medidas cautelares. A continuación, expondremos un video que recoge el testimonio de un familiar de una persona beneficiaria. Muchas gracias. Soy madre de expreso político del régimen Ortega Murillo. Mi hijo fue secuestrado por grupos paramilitares el día 26 de junio del año 2018. Fue condenado por delitos que no cometió. Fue sujeto a torturas físicas y psicológicas desde el día 26 de junio del año 2018
hasta el 27 de febrero del año 2019. Permaneció en celdas de castigo desde el mes de septiembre del año 2018 hasta el mes de febrero del 2019. Nosotros conocemos la crueldad de uno de los regímenes más sanguinarios y corruptos de la historia latinoamericana. Somos testigos del alcance de la dictadura, que no le basta con perseguir a los que se han levantado en su contra, sino que también persiguen a nuestras familias. Yo fui perseguida y acechada por la policía orteguista y por paramilitares. Me giraron orden de captura el día 26 de septiembre del año 2018 y tuve que exiliarme junto con mis otros hijos y esposo. En el mes de febrero del año 2019, oficiales del sistema penitenciario La Modelo dejaron en casa de mis padres en la ciudad de Matagalpa a mi hijo. La pesadilla no había terminado, sino que continuaba. La persecución, el hostigamiento se amplió a los miembros de mi familia. La casa de mis padres fue rafagueada e intentaron quemarla en dos ocasiones, situación que llevó a mi hijo a tomar la decisión de exiliarse. Salió del país por punto ciego, pues tenía casa por cárcel y restricción migratoria. Llegó a Honduras, donde grupos paramilitares lo persiguieron. El alcance de los tentáculos de la dictadura Ortega Murillo están más allá de las fronteras nicaragüenses. Muestra de ello es que el 27 de junio del año 2019 fueron asesinados dos campesinos nicaragüenses opositores a la dictadura Ortega Murillo. Se encontraban exiliados en Honduras, Edgar Montenegro Centeno y su hijo Yamal Montenegro Olivas. Y el 13 de julio fue asesinado en las mismas circunstancias el campesino Francisco Sobalbarro. En total se calcula que ha habido más de 30 asesinatos de nicaragüenses en Honduras. Debido a la persecución sufrida en Honduras, mi hijo tuvo que moverse a la ciudad de Guatemala y luego trasladarse a los Estados Unidos de América, donde actualmente reside. El miedo y el temor aún persisten, pues muchos torturadores y paramilitares adeptos al régimen Ortega Murillo se encuentran en los Estados Unidos. Adicional, se mantienen anhelos de regresar a nuestra patria. Sin embargo, ese anhelo se difumina al ver las estadísticas de expresos políticos que han sido nuevamente encarcelados. En total, son 45 excarcelados recapturados, 6 por tercera vez y 39 por segunda vez. Estos números sin duda alguna reflejan el riesgo permanente que mantenemos las personas opositoras al régimen de ser asesinado o capturado. La dictadura no solo violenta los derechos de los nicaragüenses, sino que también violenta el derecho de los nicaragüenses fuera del territorio nacional, más allá de nuestra frontera. Uno de los derechos que le han sido arrebatado a mi hijo es el derecho a un pasaporte. Las autoridades de migración le han negado ese derecho. Miembros de nuestra familia están siendo hoy sujetos a persecución y amenazas en Nicaragua. Y podríamos pasar hablando de todos los derechos que nos han sido suspendidos a mí y a mi familia. Por ejemplo, prueba de ello es que actualmente no podemos recibir correspondencia, pues se nos es negado también ese derecho. El mensaje que queremos dejarle es que las disposiciones del régimen Ortega Murillo no se limitan al territorio nicaragüense, sino que van más allá de la frontera. Su misión es suspender todos los derechos que como nicaragüenses tenemos por el simple motivo de ser oposición y pensar diferente. Muy bien, muchas gracias a la sociedad civil. Hemos llegado al tiempo. De hecho, pues se han pasado unos minutos, pero pudimos escuchar totalmente el video. Vamos a y este importante testimonio. Vamos a pasar ahora a una etapa donde la Comisión Interamericana intervendrá por un lapso de hasta 30 minutos. Inicialmente le voy a dar la palabra a la relatora para Nicaragua, a la comisionada Esmeralda Arosemena. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, presidente de esta audiencia. Quiero pedir disculpas por
mi estado de... realmente es inconcebible. Es un asunto que no tiene ni explicación ni justificación alguna. Estoy realmente impactada por cada una de las presentaciones que ha hecho las representantes de la sociedad civil, los representantes de la sociedad civil, y que son representantes de las personas beneficiarias de este importante número de medidas cautelares que en el día de hoy revisamos. ¿Qué puedo preguntar cuando escucho precisamente que toda acción dirigida al sistema de justicia para colocar en conocimiento de las autoridades judiciales estas situaciones o circunstancias en las que están viviendo las personas privadas de libertad de una manera que partiendo de la arbitrariedad en su detención, pero que hoy son beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que las respuestas, ustedes nos los han dicho ya, no han sido efectivas, no hay respuestas del sistema en asuntos tan esenciales como es el tema de la vida de la persona, de las personas. Y cuando digo la vida, estoy diciendo su integridad física, su salud mental, su salud psicológica, física, su dignidad frente a tanta humillación, amenaza, tortura. Creo que no hay una sola palabra de calificativos en los que podamos excluir esta realidad que está viviendo el pueblo nicaragüense, las familias nicaragüenses y particularmente las personas que se encuentran en esta condición de privación de libertad. Pero de todos modos, para la Comisión Interamericana es importante evaluar con ustedes esos niveles de posibilidad alguna de concertación de las disposiciones que puedan tener con las autoridades del Estado para concertar algunas respuestas, para plantear estas realidades. Tomo nota de las peticiones que se hacen y estoy segura que con la evaluación de los y las comisionadas de nuestra organización del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos estaremos en esta evaluación de nuestras posiciones y nuestras acciones a seguir. Me gustaría de manera específica, si en todas estas evaluaciones que ustedes han hecho, ustedes pueden identificar cuántas veces han pedido precisamente a las autoridades judiciales una respuesta, a las autoridades policiales otra respuesta, a las autoridades penitenciarias alguna respuesta. O sea, tener un listado de todas estas acciones que desde cada una de las organizaciones se han hecho para tener una respuesta por parte del Estado. ¿Por qué? Porque las medidas cautelares línea de su presentación dice expresamente concertar con la representación de los beneficiarios para ver cómo se alcanza
una respuesta. Nos gustaría realmente tener esos detalles identificados y documentados que le permitan a la Comisión precisamente tomar acciones. Yo creo que el tema de salud es un tema esencial y le pediré a la relatora especial de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales un trabajo en coordinación con la Comisión sobre un comunicado de prensa que identifique esto. Nos gustaría tener el detalle de estas acciones que ustedes han realizado y las respuestas que no han obtenido precisamente por parte del Estado. Me gustaría, además del tema de esas comunicaciones para concertar algún tipo de acción, también lo dijeron ustedes, pero en ese mismo detalle, todas las acciones que frente al sistema de justicia se han hecho y los resultados de esas acciones. ¿Por qué? Porque es parte de lo que puede representar para la Comisión todos los elementos nuevos, identificados como nuevos por parte de la evaluación que en el día de hoy hacemos a través de esta supervisión de las medidas cautelares. Gracias, comisionado Estuardo, y mis disculpas por mi presentación un poco cargada de una situación de angustia que me ha costado mucho controlar. Gracias, comisionado. Muchísimas gracias, comisionada Esmeralda y redactora para Nicaragua. Traslado la palabra al comisionado Joel Hernández. La expresión de coraje de mi colega, la comisionada Esmeralda Arosemena, es ampliamente compartida por todas las personas que estamos aquí presentes, querida Esmeralda. Creo que a todos aquí nos embarga este sentimiento de frustración y de enojo por tener esta situación que una vez más se manifiesta. La grave situación de privación de libertad en la que se encuentran las personas presas políticas en Nicaragua. Y son claramente personas presas políticas sin ambages que han sido detenidas por el simple hecho de expresar su derecho a la libertad de expresión y por alzar la voz en una sociedad, en un país donde se han cerrado todos los espacios democráticos. A mí me causa mucha frustración que ya a lo largo del quinto año que funjo como comisionado, reiterada vez el Estado de Nicaragua está ausente. Ya ha habido en estos años retrocesos lamentables en la cooperación del Estado con la Organización de Estados Americanos en su conjunto y con la CIDH en particular. A mí me tocó la responsabilidad de acompañar a la comisionada Antonia Urrejola, entonces relatora para Nicaragua, a la visita que realizó la comisión en mayo de 2018, a un mes del inicio de la protesta social y que dio lugar al origen del trabajo que después ha realizado por varios años el MECE. Ahí pude constatar la grave situación en la que estaba el país, pero también las condiciones de privación de libertad en una visita que logramos hacer tanto a la cárcel de la Modelo como al lugar de detención de auxilio judicial, mejor conocido como el Chipote. Poco más adelante, en julio de 2018, en mi calidad de relator para personas privadas de libertad, solicitamos autorización al Estado para regresar en el marco del MECENI poder visitar una vez más estas prisiones. A partir de entonces, hemos recibido una negativa a poder visitar a las personas presas políticas, y
en general las personas que han estado privadas de libertad en el marco del estallido social en Nicaragua. Pero estoy convencido que la única manera de poder lograr un revertimiento de esta situación es a través de la visibilización que hacemos de la situación por la que pasan las personas privadas de libertad. Esta audiencia se suma entonces a otras formas de manifestar la grave situación de derechos humanos que pasa Nicaragua. Y creo muy importante este trabajo que se ha venido realizando tanto por la sociedad civil como por los organismos internacionales, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas y desde luego esta Comisión Interamericana, de ir documentando cada una de las violaciones a los derechos humanos, en este caso la situación de las personas privadas de libertad. Llegará un momento en que tendremos que avanzar hacia una justicia transicional en el país. Y en ese momento tendrán que estar presentes esta serie de violaciones a los derechos humanos que ustedes, de manera conjunta con la CIDH, hemos venido documentando, para que entonces haya la memoria, la verdad, la justicia que hoy las víctimas están reclamando. Por parte de la comisión, sepan ustedes, reitero lo que ya saben, el compromiso de la comisión de seguir realizando su trabajo de acuerdo a su mandato y de acuerdo con los instrumentos con los que cuenta. Las medidas cautelares son un instrumento resultado de la práctica reiterada de esta comisión, y el seguimiento a las medidas cautelares es parte de nuestra responsabilidad que hemos asumido de manera convincente a través de la sección de medidas cautelares encabezada por Fernanda Dos Anjos aquí presente, pero en el cual un tema al cual nos reúne a todas las comisionadas y los comisionados. Así que solo quiero resaltar ese hecho, la importancia de continuar con este trabajo de documentar, de visibilizar y de unir fuerzas, de alzar nuestra voz para que podamos ver una reversión a esta grave situación de privación de libertad en la que se encuentran las personas presas políticas. Muchas gracias, comisionado Hernández. Traslado la palabra al comisionado Carlos Bernal. Muchas gracias, presidente. Yo también quisiera hacer eco de dos cosas que han dicho la comisionada Rosemena, a quien le profeso mi admiración y mi respeto por ser la relatora de Nicaragua en estas circunstancias tan difíciles, y también al comisionado Hernández. Y es, primero, doy gracias a todas las personas que están en esta audiencia por su valor y por denunciar de manera pública a la comunidad internacional esas ominosas violaciones de derechos humanos del peor calibre que se perpetran en contra de personas que han sido privadas de su libertad por motivos políticos, por el simple hecho de ejercer su libertad de expresión. Es inadmisible que esto siga ocurriendo a esta escala en nuestro continente en este momento de la historia. Y un segundo lugar es, ¿cuál es la utilidad de hacer esto? En primer lugar, yo reitero lo que acaba de decir el comisionado Hernández, y es muy necesario documentar estas violaciones, no solamente para la condena de la comunidad internacional, sino para lo que pueda pasar en el futuro en Nicaragua. Bien sea que se restaure el Estado de Derecho o que se abra un proceso de justicia transicional, es necesario que cada uno de los hechos estén documentados para que cada una de las víctimas en su momento sea reconocida y reparada. Y por último, pues yo quisiera decir que ni esta comisión ni ninguno de los otros organismos internacionales debe cesar en el intento por abrir, así suene un poco paradójico, abrir vías de comunicación con el régimen de Nicaragua, al menos para obtener la protección de los derechos en casos como estos de medidas cautelares. Es una paradoja a la que se enfrenta la Comisión y otros organismos internacionales veedores de derechos humanos, y es que tenga que intentar abrir vías de diálogo con regímenes que están perpetrando violaciones a los derechos humanos que la propia Comisión y esos propios regímenes deben condenar. Pero ese intento
es la única manera para, para posibilitar algunas soluciones de corto plazo a situaciones tan desesperadas como las que hoy se han manifestado. Y un último punto, yo estoy de acuerdo con la comisionada Rosemena, y en este sentido, pues quizás nuestra relatora Redesca pueda contribuir en que, por ejemplo, un avance en una vía posible de diálogo es el de buscar unos alivios urgentes en las situaciones del derecho a la salud. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Voy a dar también la palabra a nuestra redactora especial Redesca, Soledad García Muñoz. Muchas gracias, comisionado y presidente de esta audiencia. Bueno, sumarme también a la consternación y a la preocupación que expresaba la relatora de país y los comisionados en cuanto a las circunstancias que con tanta claridad y con tanto trabajo detrás de esa documentación nos han expuesto. Muchísimas, muchísimas gracias. Desde que se inició la crisis en 2018 y tuvimos la oportunidad de visitar en Nicaragua, recuerdo haber estado con el comisionado Joel Hernández visitando la prisión de Tipitapa, como también el Chipote. Hemos identificado precisamente un patrón muy grave en relación con el derecho a la salud. En aquel entonces lo identificábamos no solo en cuanto a las personas presas tras las protestas, sino también en cuanto a la población en general y en cuanto a las personas que acudían a pedir tratamiento médico después de las protestas. La comisión en ese primer informe ya hizo recomendaciones expresas en torno al derecho a la salud y especialmente también en torno al derecho a la salud mental de la población que se vio afectada, ¿verdad?, por los hechos traumáticos que siguieron a las protestas. Este patrón no ha hecho sino empeorar, especialmente con la pandemia del COVID-19 y especialmente para las personas privadas de libertad y las personas presas políticas. Todos los datos que ustedes nos han aportado en esta audiencia, les pido que también, por favor, nos los hagan llegar de manera escrita y, por supuesto, relatora de país, querida comisionada Esmeralda, que cuenta con Redesca para trabajar en conjunto con el MECENI, como lo hacemos siempre, y ojalá podamos tener un pronto pronunciamiento, como fue solicitado, con un foco muy especial en el derecho a la salud, como también el derecho a la alimentación y el derecho al agua potable de las personas privadas de libertad y, por supuesto, en coordinación con el relator de personas privadas de libertad, el comisionado Estuardo Rallón y su equipo. Es incalificable lo que están pasando estas personas, los datos que ustedes nos han ofrecido, y también es incalificable las circunstancias que atraviesan las familias, que también nos consta pues todas las afectaciones que se están sufriendo a consecuencia de tener a sus familiares en estas circunstancias y la impotencia también que compartimos. Les agradecería mucho si junto con hacernos llegar esta información también pudieran compartirnos sus reflexiones sobre qué otras acciones con la comunidad internacional, con otros organismos internacionales quizás se han intentado o pudieran ser de ayuda también para la comisión al momento de identificar estrategias que puedan ser de hacer alguna diferencia en la situación de las personas privadas de libertad. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, Soledad. Traslado la palabra a nuestro relator de libertad de expresión, Pedro Barca. Presidente, muy buenas tardes. Muchas gracias por convocarme a esta audiencia. Agradecer en primer lugar a la comisión por convocarla. Creo que es una conversación que no solo es urgente y en la cual hay un trabajo sostenido, sino que la gravedad también de la información que se nos ha reportado también es un llamamiento para seguir en el esfuerzo de brindar protección en la medida de la que permite el mandato de la comisión y de sus equipos de trabajo. Compartir una reflexión es que
el cercenamiento de libertades civiles y políticas también tiene un objetivo colateral, que es el miedo y el terror, me atrevería a llamarlo de esa forma en esta circunstancia. Es enviar también un mensaje social de lo que implica pensar distinto, y parte de lo que nos han relatado hoy es un horizonte que ve toda la sociedad nicaragüense y con la cual también nos corresponde solidarizarnos. Sumar la voz de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión al llamamiento para la liberación de todas las personas detenidas en este contexto. El acatamiento de las medidas cautelares y provisionales que son enfáticas en algunos aspectos relacionados con la garantía de derechos humanos. Temo que esto pueda estar en curso de normalización, y aquí también reconocer el trabajo de las distintas organizaciones que han aportado información, porque precisamente la defensa de los derechos humanos, el mantener en la medida de lo posible la documentación, es clave para que los distintos mecanismos podamos trabajar en procura de los derechos humanos. Reconocer la valentía de las personas privadas de libertad y las personas beneficiarias de las medidas cautelares, porque el costo no solo es un costo personal, es un costo familiar, es un costo social, es una factura altísima por la defensa de las libertades civiles que merece todo nuestro reconocimiento y heroísmo, y creo que esto es un espacio muy valioso para hacerlo. La cárcel como una medida radical de silenciamiento, al menos en lo que respecta a la forma como lo miramos desde la relatoría, creo que es un silenciamiento que no es efectivo, y no es efectivo en la medida en la que, por más que pase el tiempo, la reivindicación por las garantías de derechos siguen vigentes. Creo que en ese sentido el objetivo de cercenamiento de libertad ha fracasado, pero dependerá naturalmente de que se siga trabajando al respecto, y me sumo también a las reflexiones que se han hecho con la importancia de este trabajo en lo que viene hacia el futuro de Nicaragua. Cada día, cada minuto, cada hora que estas personas estén privadas de la libertad solo acentúa la responsabilidad internacional del Estado frente a las decisiones que ha tomado. Y eso es algo de lo cual somos muy conscientes desde la Relatoría de Libertad de Expresión. Quiero aprovechar con su venia, presidente, la oportunidad también para agradecer al equipo de la Secretaría Ejecutiva, concretamente a su sección de cautelares, porque el procesamiento de esta información, las resoluciones, todo el trabajo técnico que se hace con un compromiso de muy alta calidad, y es algo que desde la Relatoría también queremos plantear para la actualización de la información. Y cerrar diciendo que el desprecio por la observancia del escrutinio internacional, me sumo a la intención de la Relatoría también de acompañar en algún momento una visita a terreno, pero ese desprecio a la observancia del escrutinio internacional tiene fecha de vencimiento. Y eso es algo que va a cesar en algún momento, y la Comisión Interamericana y la Relatoría estaremos disponibles para aportar lo mejor de nuestros equipos técnicos para el restablecimiento del Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos en Nicaragua. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, relator. Quisiera, como relator de personas privadas de libertad y combate a la tortura, manifestar mi enérgica condena a los hechos que se están suscitando lamentablemente en Nicaragua, condiciones de detención deplorables. Hemos escuchado duros relatos sobre condiciones también de tortura, y que desborda posteriormente a lo externo a un hostigamiento hacia las personas familiares de quienes están detenidos y quienes gozan de estas medidas cautelares como beneficiarios. La ausencia del Estado el día de hoy impide que se pueda llevar a cabo, digamos, un cumplimiento de la supervisión de las 10 medidas cautelares. Es decir, dentro del sistema, además de poder escuchar los relatos, el Estado, si estuviese en esta audiencia, pues tendríamos nosotros como comisión poder dar un seguimiento más cercano de supervisión, y ese aislamiento y esa audiencia obstruye el funcionamiento de los mecanismos distintos de protección de los derechos humanos. Sin embargo, ante esa obstrucción que ocurre, yo quiero pues manifestar que el compromiso de toda la comisión, en el Pleno, en la Comisión, hay una alta sensibilidad en estos temas y el compromiso de luchar con todos los instrumentos y competencias a nuestro alcance para poder
visibilizar primero esta situación y luego exigir estas, el cese de estas violaciones constantes de derechos humanos. Quiero también, digamos, lo han dicho mis colegas, manifestar que hemos tomado nota de sus peticiones. Sin duda alguna, la petición de que se pueda realizar un comunicado de prensa particular sobre los beneficiarios de las medidas cautelares es algo más que razonable, porque nos permitiría suplir ante esa ausencia del Estado y ante ese aislamiento y esa negativa de entablar un diálogo, el poder realizar de alguna manera con la visibilidad pública una especie de supervisión de esa implementación de las 10 medidas cautelares que no se están cumpliendo. También la valentía que han tenido hoy las organizaciones de la sociedad civil es algo de reconocer. Sabemos que cuando se cierran los espacios democráticos y se dan conductas de represalia, de hostigamiento a todo aquel que tiene el valor de alzar la voz en contra del régimen, y entonces también reconocer la valentía. Y al inicio de la intervención de la comisión, pues nuestra colega, la comisionada Esmeralda, nos manifestó muy, muy afectada por lo que había escuchado, y muy bien lo dijo el comisionado Hernández, es un sentimiento que a todos nos embarga, son testimonios que nos causan pena, dolor, pero que también nos sirven para reafirmar nuestro compromiso de que la comisión estará como un punto de apoyo a la lucha valiente que ustedes están haciendo como voces que se alzan en contra de estos abusos de derechos humanos. Así que esto quería yo comentar y con ello dar cierre a la intervención de la Comisión Interamericana. Pasaríamos entonces a una siguiente etapa de la audiencia, en donde yo le trasladaría a la sociedad civil por un lapso de 20 minutos la palabra, a efecto que nos pueda pues dar también sus comentarios y reacciones a lo que hemos venido conversando. Así que les traslado la palabra por 20 minutos. Hola. Sí, adelante. Ustedes administran el uso de tiempo. Ok, muchas gracias. Sí, bueno, yo quisiera contestar un poco a la pregunta de la comisionada Rosemena en relación pues a los recursos y los escritos interpuestos. De manera general, pues cabe recalcar que los esfuerzos de documentación cada vez se vienen dificultando mucho más. Pese pues a nosotros tratamos de presentar, bueno, nosotros presentamos los escritos, pues de las defensas de manera general presentan los escritos ante las autoridades judiciales, y sí, y lo que encontramos, como lo habíamos dicho en la audiencia, es que pese a que los judiciales puedan girar oficios para que sean atendidas las personas presas políticas por los sistemas penitenciarios, no los reciben o no los atienden, y alegan de que hay una de que ellos reciben la atención médica necesaria, cuando sabemos que las personas presas políticas reportan que no es así, pues, y que no les dan los medicamentos básicos para solventar sus necesidades. De manera general, también quisiéramos hacer mención de que no todo lo que decimos acá también es lo que sucede, sino que hay un montón de cosas que están sucediendo dentro de los centros penitenciarios que no se está pudiendo documentar por miedo, ¿verdad? Por miedo de los familiares, por miedo a interponer acciones, a la denuncia, porque los familiares también son obligados a firmar dentro del sistema penitenciario cartas en las que hacen expresa, pues referencia expresa de que ellos se encuentran bien de salud y que no van a acudir a ningún espacio de denuncia para poder poner en evidencia lo que está sucediendo. Y son contra una amenaza casi de que pueden ser criminalizados bajo las leyes represivas que han sido recientemente aprobadas. Entonces todo eso cierra los espacios de documentación, cierra también las posibilidades de que las mismas defensas puedan ejercer acciones para sus propias en pro de sus propios defendidos. Los familiares se ven coartados en su ejercicio pues al poder en su ejercicio pues a la denuncia, el derecho a poder exigir la salud
y la integridad física y emocional, el respeto pues a la integridad física y emocional de las personas que están en cárceles, ¿verdad? O sea, entonces vemos no solo la limitación por parte de las defensas para poder exigir el respeto a los derechos ante los judiciales, sino también de los mismos familiares para poder agotar pues todos los mecanismos. Nosotros podemos proveer pues la información de los escritos que se han presentado, de hecho pues se ha venido haciendo en las ampliaciones de las medidas, pero igual pues podemos hacer un esfuerzo por poder contabilizar pues los esfuerzos que se han hecho en pro de la exigencia de esto, del respeto a estos derechos y la atención médica necesaria que deba ser proveída. Pero pues sabemos pues estas deficiencias, sobre todo en el sistema penitenciario, en la Policía Nacional, en los cuales no les permiten a las defensas presentar los escritos, lo único que alegan. O sea, cuando queremos agotar las vías administrativas en los sistemas penitenciarios y la policía, le hacen referencia de que no tienen autorización para recibir y delegan, pues como nombran a una persona encargada, refieren a una persona encargada que sea quien reciba los escritos, pero esa persona nunca está disponible. Entonces pasa el día, las defensas incluso se ven obligadas a permanecer el día entero en las afueras de esos establecimientos y los escritos al final no son recibidos por no estar la persona competente, según ellos alegan. Entonces, a fin de cuentas, una parte de los esfuerzos se ven limitados incluso para la documentación y la gestión. Muchas gracias. Le paso la palabra a Gisela de León. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Yo quisiera en primer lugar reconocer y agradecer el trabajo que ha hecho la Comisión para visibilizar la situación en Nicaragua, que creemos que debe ser mantenida. La situación, como ustedes han visto en esta audiencia, continúa particularmente grave. En particular quisiera llamar la atención sobre uno de los temas que tocamos en nuestra presentación, y es que las condiciones de detención a las que están sometidas las personas privadas de libertad por motivos políticos deben ser consideradas como tortura, en la medida en que no están sujetas a las mismas condiciones de detención que el resto de la población penitenciaria, se les limita el acceso a alimento, agua y están en condiciones realmente inhumanas. Quisiera también retomar lo que decía el comisionado Bernal sobre la necesidad de abrir espacios de diálogo. Nos parece que sería esencial para garantizar condiciones de vida mínimas para las personas privadas de libertad por motivos políticos que en este momento no se están dando. Y finalmente quisiera señalar que, como los señores y la señora comisionada han indicado en esta audiencia, es evidente que las personas a las que se refiere esta audiencia están detenidas por motivos políticos. Y por lo tanto solicitaríamos a la Comisión que, además de instar al Estado de Nicaragua a que garantice las condiciones mínimas de detención, solicite su liberación. Ninguna de las personas que están privadas de libertad por motivos políticos debería estar en esa situación. Están privadas de libertad por el simple hecho de ejercer sus derechos. Entonces, le pediríamos a la Comisión que se pronuncie en ese sentido. Nosotros consideramos que lo único que va a garantizar los derechos de las personas privadas de libertad por motivos políticos es su inmediata liberación. Paso la palabra a mi colega Karina Sánchez. Muchas gracias igualmente a la Comisión Interamericana por mantener su compromiso y por dar este importante espacio. Quizás solo referirme brevemente a la pregunta que nos hacía la relatora de ESCA, Soledad, con respecto a qué más se puede hacer. Y creemos que actualmente es muy importante que la Comisión Interamericana pueda profundizar los esfuerzos de coordinación con el Sistema Universal de Derechos Humanos, particularmente a partir de la creación ahora sí que de un mecanismo de personas expertas para investigación de violaciones de derechos humanos a partir de la resolución en marzo del Consejo de Derechos Humanos, que precisamente tiene un mandato que complementará, por ejemplo, esfuerzos que se hicieron a nivel regional con el GIEI, que fue impulsado por la Comisión Interamericana,
por la OEA, pero también tiene un mandato específico, por ejemplo, en materia de género. Eso para nosotras es importante seguir insistiendo en que puedan verse las afectaciones diferenciadas en materia de mujeres privadas de libertad, personas con identidades diversas también, y que de esa manera pues pueda también irse afianzando un terreno para una eventual justicia transicional, que es lo que también se mencionaba previamente por el comisionado Joel Hernández. Le paso la palabra a mi compañera Eileen Cruz. Muchas gracias por el espacio. De parte nuestra solicitaríamos a la relatora Soledad Muñoz que se pronuncie específicamente sobre el uso de la privación de atención de salud en las diferentes expresiones, tanto a las personas presas políticas con enfermedades preexistentes, enfermedades adquiridas producto de la detención arbitraria y de parte también en lo que se refiere a la atención en la pandemia del COVID-19. Así también en relación al acceso a agua potable y alimentación como una forma de tortura y represión y una forma de debilitar el espíritu y ejercicio de sus derechos humanos y de anular su personalidad. También en relación a las afectaciones psicoemocionales que presentan las personas presas políticas y en relación a la privación de su libertad por motivos políticos. Muchas gracias. Aprovechando que nos queda tiempo, quisiera retomar una de las solicitudes que hicimos en nuestro petitorio, dos de las solicitudes que hicimos en nuestro petitorio. Una con relación a una solicitud de medidas provisionales que presentamos a favor de varios de los beneficiarios de estas medidas cautelares que están en una situación particularmente grave, en la medida en que, como hemos escuchado en la audiencia, las medidas cautelares no han logrado tener efectividad. Sabemos que eso se debe a la falta de atención del Estado de Nicaragua a los mecanismos internacionales de protección, pero nos parece que una decisión de la Corte sobre estas medidas podría ayudar a ejercer más presión sobre el Estado. Y quisiera también retomar la solicitud para que se llame la atención sobre la necesidad de que no se tomen represalias en contra de las personas que están participando en esta audiencia, pero en particular de las personas que están privadas de libertad. Y paso la palabra a mis colegas. No le escuchamos. Sí, aló. Sí, bueno, en relación a la impunidad con que se encuentran los actos de tortura, quisiéramos referirnos que las autoridades del Poder Judicial han renunciado a su deber de tutelar el respeto hacia la integridad física y la salud, obviando las remisiones al Instituto de Medicina Legal, tal y como lo establece la normativa procesal penal y de la ley del régimen de control de la pena del Estado para investigar inclusive de oficio ante hechos de tortura, hechos consumados de tortura, ni del interés de implementar las normas Nelson Mandela en lo que hace a la prevención de los actos de tortura. Muchísimas gracias. Muy bien, no sé si alguien más, ya que si no hay más uso de la palabra, daríamos por terminada esta intervención de la sociedad civil. Estamos ya llegando al final de esta audiencia. Tenemos unos minutos todavía ahora para la Comisión Interamericana, así que quiero preguntar en forma general si alguno de mis colegas o relatores quieren hacer uso de la palabra. Comisionada Esmeralda Arosemena. Gracias, presidente. Quiero tomar la solicitud planteada por Segil para que usted, presidente, haga este llamado a la aplicación en respuesta a nuestro artículo 63 sobre
garantizar que las personas que han participado en esta audiencia no sean sometidas a ningún tipo de represalia por parte del Estado. Creo que es muy, muy importante dejarlo como un señalamiento de la propia comisión. Gracias. Perfecto, muchas gracias, comisionada. Efectivamente, aprovecho, dada esa intervención, a recordar el artículo 63 del reglamento de la Comisión Interamericana, que establece que el Estado deberá otorgar las garantías pertinentes durante ella, suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter. Dicho Estado no puede ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión. Así que hacemos ese recordatorio en forma pública. Dar la palabra, no sé si alguien más de mis colegas comisionados. Si no es así, le traslado la palabra a nuestra relatora especial, Soledad García Muñoz. Muchísimas gracias, comisionado y presidente de esta audiencia. Únicamente para decir que hemos tomado atenta nota del petitorio y que ya estamos en coordinaciones con el MECEN y la comisionada de cara a responder como merece esta situación, e insistir en que por favor nos envíen toda la información que consideren. Es importante que tengamos en cuenta. Y por otro lado, pues también señalar cómo hemos tenido diversos pronunciamientos, tanto de manera particular, redesca, como con la comisión, precisamente en torno a preocupaciones sobre el derecho a la salud en el contexto de pandemia, por ejemplo, en relación al personal médico nicaragüense que ha sufrido despidos, que ha sufrido también y está sufriendo persecución, a la también opacidad en los tiempos de la, más álgidos de la pandemia en cuanto a los datos. Y solo quisiera también, comisionado, comisionada, sumarme al reconocimiento que hacía mi colega Pedro Vaca al mecanismo de medidas cautelares, y aquí presente su coordinadora, Fernanda Dos Anjos. Realmente estamos trabajando también de manera muy activa desde Redesca con el mecanismo, y sumarme también, como lo hacía Pedro, pues a ese deseo de liberación de las personas presas políticas, a ese petitorio que nos hacía. Muchísimas gracias, relator y presidente de la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Y si no hay más intervenciones por parte de nuestra, yo quisiera, antes de cerrar la audiencia, agradecer nuevamente y reconocer esta valentía y esta valiosa información que nos ayudará a hacer el trabajo. Tomamos nota de todas y cada una de las peticiones que se han hecho, tanto en la primera como en la segunda intervención, y con ello pues saldremos con un compromiso de poder llevar a cabo esta labor de seguir visibilizando la situación dramática que viven las personas en Nicaragua y los beneficiarios de las medidas cautelares, y en los pronunciamientos que nosotros acordemos y que realicemos como comisión seremos pues bastante claros en señalar estas graves condiciones de detención, estas condiciones de tortura, y en aquellos casos de las detenciones por el simple hecho de manifestar, pues también exigir la liberación de los detenidos y presos políticos. Así que agradecer, doy por cerrada esta audiencia, y muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.